albergue de rescate de animales ubicado en Desamparados de Pejibaye, en Pérez Celedón, recibió un beneficio que otorga Comercio Justo por medio de Copeagri RL. Este es un espacio que trabaja de la mano con el Ministerio de Ambiente y Energía para el rescate. Llegar a este espacio es maravilloso y se experimenta de cerca la paz. Durante la visita se aprovechó para entregar la ayuda de 500,000 de colones. Sí, para nosotros, Comercio Justo, el manejo del ambiente es importantísimo, es uno de los principios de Comercio Justo, y parte de ese compromiso es esta ayuda que le estamos haciendo a este refugio, tan importante para la conservación de la fauna. Bueno, nosotros cuando estábamos en el desarrollo del plan para invertir la prima en Comercio Justo, estábamos buscando en qué invertir, ¿verdad?, en la parte del ambiente, y en eso nuestro compañero Luis Salazar, que es el ingeniero forestal, nos comentó de este refugio, y claro que nos entusiasmó la idea, y por eso estamos hoy acá. Yo creo que hemos hecho una gira muy interesante, el poder estar en contacto directo con la naturaleza, el poder sentir la presencia de un saíno, de un venado, todos los animales que acá tienen, y que también esto es parte de nuestra naturaleza, es todo lo que uno deseara, que estos animales se mantengan también, porque son un equilibrio para nuestro medio ambiente, ¿verdad? Juan Luis Torres, quien es el encargado del albergue, se encontraba agradecido con el aporte por parte de la cooperativa. Y esto inició hace como unos 7, 8 años, con la iniciativa de John Merritt, que es el dueño de la finca, y con ayuda de un muchacho que trabaja en el MINAE, que se llama Enzo Vargas, que él nos ayudó con todos los papeleos y todas las cosas para poder iniciar con el proyecto. Poco a poco hemos venido, porque nosotros no tenemos los recursos como para terminar en un solo momento, pero poco a poco lo que ustedes lograron ver, fuimos haciéndolo durante todos estos 8 años. Y con don Luis Salazar, que es el ingeniero que trabaja con nosotros por medio de la finca Pagos Ambientales con Fonafifo, y él nos acercó a Copeagri para que nos tendiera una mano con este proyecto. Como parte de los principios de desarrollo de Comercio Justo está el apoyar a las comunidades con actos de solidaridad, como en este caso. En ese sentido, se continúan con pasos firmes hacia la responsabilidad social empresarial, alcanzando a desarrollar desde el 2014 y hasta el 2018 una suma de 1.335.404.973 colones en donativos. De Comercio Justo, dentro de su proyección están las ayudas a las comunidades. Eso para nosotros es muy importante, las comunidades donde se desarrolla el productor. Y bueno, esta es una iniciativa muy importante que en su momento va a desarrollar el turismo en la zona y va a ayudar a crear fuentes de trabajo, va a llegar turistas que nos van a generar dineros para la comunidad. Y entonces parte de apoyar, de impulsar este tipo de proyectos tan importantes, y Comercio Justo, claro, en Copeagri, dentro de sus programas ambientales, vio con buenos ojos ayudar a este proyecto, a este refugio. Esto es una alianza de por siempre, digamos, en Copeagri. Nosotros somos parte, digamos, del área que se dedica mucho a la parte de ambiental, y a través de los años hemos estado siempre en constante coordinación y en cercanía con Comercio Justo, ya que es una práctica que nos interesa mucho, más desde el punto de vista ecológico, ambiental, y que hoy se hace necesario el poder contar con este tipo de proyectos para lograr armonía con la naturaleza y también y asegurar a las futuras generaciones también la parte de alimentación, la parte de un ambiente de mejor calidad, porque todos somos conscientes de que la situación actual nos está llevando a un detrimento muy acelerado de nuestro único lugar que tenemos, la casa que tenemos para todos, y que si no actuamos hoy, mañana ya es demasiado tarde. Que se mantenga el equilibrio ambiental es parte de las acciones que como cooperativa están apoyando.